Queridos amigos de Vamos y de las Fuerzas Básicas de la Diócesis de Querétaro, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí con el padre Laureano López de la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza y amablemente nos ha permitido hacerle esta entrevista, pues muy breve, que vamos a hacer. Y pues le agradecemos, padre Laureano, que nos haya dado este tiempo. No, muchas gracias a ustedes y a todas las personas que siguen esta transmisión de Vamos, estas entrevistas y todas las fuerzas básicas diocesanas también de comunicación. Bueno, pues vamos a comenzar con esta pregunta. Vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo podríamos definir la paz? A mí me gusta mucho la definición de la paz de San Agustín, que dice: la paz es la tranquilidad del orden. Cuando uno tiene claro el orden en su vida y sus prioridades, su jerarquía de valores, pues uno está en paz, ¿no? Cuando uno tiene a Dios en primer lugar, cuando uno vive también para el prójimo y está también en orden en sí, consigo mismo, pues una persona está en paz. Cuando pone uno el centro de la persona antes que Dios o antes que las personas, pues empieza un poquito el desorden y la intranquilidad. A mí me gusta mucho esta definición de San Agustín, que es sencilla, como siempre que habla Agustín, sencilla y profunda. La tranquilidad es la paz, ¿no? La paz, la tranquilidad del orden. Estar en orden con Dios, estar en orden con nosotros mismos, estar en orden con la naturaleza, estar en orden con la sociedad, eso nos genera una paz maravillosa. Sencilla, profunda y con mucha sabiduría. Muchas gracias. Y bueno, podríamos preguntar, se nos ocurre que desde que el hombre es hombre, toda la historia de la humanidad, podríamos decir desde Caín y Abel, ha habido periodos muy cortitos de paz. Podríamos decir que no ha habido paz en el mundo. ¿A qué se debe que esto suceda y cómo podríamos revertir esta historia del hombre? Creo que en el plan de Dios encontramos en el libro del Génesis, cómo el Señor, volvemos a la primera pregunta, crea un orden dentro de un caos que había en la tierra, y crea un orden. ¿Cuándo se da esta disrupción de la paz? Cuando el hombre entra y rompe ese orden, esa ley divina de Dios nuestro Señor, y decide hacerse juez del bien y del mal. Cuando el hombre cae en ese pecado, en esa desobediencia a Dios nuestro Señor, entra ese desequilibrio, ese desorden, eso que Dios había creado con mucha sabiduría, con mucha profundidad. El hombre decide meter su propio plan y es cuando se desequilibra y entra ese deseo de someter a la otra persona, ¿no? En el caso de la relación con Eva, Adán, que empieza a una relación en lugar de complementariedad, sino de sumisión, de control, de posesión. También una relación que se ve desequilibrada con Dios nuestro Señor cuando lo dice: ¿por qué te escondes, ¿no? O sea, ¿dónde estás? Dice: me escondí de ti, ¿no? El hombre que estaba acostumbrado a caminar con el Señor decide ya no caminar con el Señor porque ya no está en paz, está intranquilo. Dice: estoy desnudo, siento vergüenza, no estoy en paz conmigo mismo. Y también esa paz se pierde con toda la armonía de la creación. El mismo Señor dirá: pues el suelo lo trabajarás y te producirá fruto después de mucho sudor de tu trabajo. Maldita sea la tierra, ¿no? O sea, de alguna manera entra ese desorden y esa división que comenzará también a difundirse a través del pecado, el mal, ¿no? Y yo creo que esa es la causa cuando el hombre decide desobedecer el plan de Dios.